Rampla subió un peldaño en la tabla anual y está quinto tras el triunfo que consiguió 2-0 frente a Plaza. La primera fue del conjunto Pata Blanca, remate de Facundo Cabrera, que fue titular jugando en la mitad de la cancha por izquierda, y contención de Odrio Sola. El conjunto de Luis López, que comenzó siendo superado por el de Arias, tuvo esa llegada de Olivera, buen buscapié del mago, el número 10. Arranque de contragolpe de Nicolás Prieto. Hay una mala salida del arquero argentino Matías Soler, que debutó en el arco de Plaza, y la acción la termina el propio Prieto, el exjugador de Nacional, rematando por encima del horizontal. En la primera parte las acciones fueron parejas, pero el partido se abriría en el minuto 12 del complemento con este gran gol anotado por Alex Silva, el máximo anotador picapiedra en el uruguayo. Taco de Matías Rigoletto y espectacular definición de Silva para poner el 1-0. De ahí en más, Rampla controló las acciones y fue superior a su rival, más allá de lo que intentaba Facundo Cabrera, el que más quiso en el equipo de Colonia. Buena contención de Odrio Sola, hasta que a los 33 llegaría el segundo tanto del conjunto de Cerro. No estuvo firme la defensa de Plaza y apareció por detrás de todos Adrián Leites, que había ingresado en el transcurso del complemento para poner el 2-0. Llegaría la roja para Federico Ramos, el número 10 de Plaza, tras derribar a Camilo Cándido, una de las mejores figuras de Rampla, que picaba por el sector izquierdo. Fue el segundo triunfo de Rampla en el clausura. Fue la cuarta derrota de Plaza, que sigue muy complicado en la tabla del descenso. En la próxima fecha, el Picapiedra visita el Zaroldi para jugar frente a River, mientras que Plaza recibirá en Colonia Defensor. Fue victoria del local en el Olímpico. Ganó Rampla 2-0 a Plaza.